Ok, señores, tenemos gran final y por qué no me puse a castear. Les saluda Rugar Pastrana y estamos aquí en vivo desde la ciudad de Querétaro. Tenemos el último set, bueno, de este torneo. Tenemos de un lado a Olmair y Pineda, que viene del lado de Losers. Y del otro lado a Leaf, que pues ya escalando Winners. De hecho, llegó aquí gracias a Bayonetta. Ahorita la vemos sacando a Peach, curiosamente. Y pues vamos a ver si le logra resultados. El personaje Pineda ahí presionando muy bien con el spacing, pero ya llega Leaf haciendo un buen juggling con esos uppers, tratando de buscar en el aire. Pineda se recupera rápidamente y uy, qué buen parry por parte de Leaf. Y ahora vamos a ver que ya de nueva cuenta estamos en neutral, intenta buscar por dónde entrar, muy buen backer por parte de Leaf, la pone en posición de Edgeguard. Oh, de nuevo otro parry que no llega a nada y uy, ese dash attack muy malo, lamentablemente no lo pudo medir bien. Y muy bien por parte de Pineda, ahí está buscando recuperarse y aleidísimo ese up smash, no le logra, le hace el mil años de dolor a Palutena. Y Leaf pues regresándose por la otra orilla dijo, ¿por qué no puedo y quiero? Entonces ahí van los micro combos del micro spacing. Ay, ahí va el parry, no, ahí, bueno, buen parry, pero no llegamos absolutamente a nada, señores. Ahí va el throw, backer, y no llegamos a nada, pero 47% de daño de Leaf, ya impresionante de decirlo. Dash attack para 60% y vamos a ver si lo logra. El Edgeguard no logra mucho que digamos. Y vamos a ver cómo ahora Pineda ya de nueva cuenta busca respirar, ¿no? Intenta atacar con los proyectiles, buscarle stock, back throw. Sí, será suficiente para llevarse ese stock de Leaf, pero tiene 75%, tiene una desventaja considerable. Aún así puede hacer que la ventaja sea pues no tan corta para Leaf, pero uy, otra vez up smash, no logra pegarle con el sweet spot. Y ahí va Pineda con los aéreos, que pues da 38% de daño, pues es algo bastante bueno. Mis disculpas, señores, estamos acá. Estoy un poco enfermo, pero pues me gusta castear con amor. Y vamos a ver cómo ahora Leaf ya tiene 80 de daño. Uy, ese explosive flame casi le pega, pero Leaf pegándole con la coronita, ahí haciendo el snipe. Y Pineda ya no quiso regresar, dijo, ni madres, no voy a hacer el ridículo, ya no llego. Entonces por eso ya mejor me suicido, ya aprovecho un poco mejor el tiempo. 25% de daño que en este momento tiene Pineda. Leaf tiene 93 en su segundo stock. Ahí va el mash attack y redondito, papá, caíste justo enfrente del forward smash de Pineda. Eso es, pues bueno, ya pierde su segundo stock, pero aún así tiene 54% de ventaja. Ahí excelente el 2-frame, uy, peligroso ahí, pero Pineda no logra castigar muy bien ahí que digamos, pero ahí van los proyectiles de nueva cuenta para meter presión al escudo y buscar alguna oportunidad. Muy buen backer por parte de Leaf y vamos a ver cómo ahora busca ahí presión en el edge. Muy bien por parte de Pineda, ahí va la presión con los aéreos y de nueva cuenta estamos en juego neutral. Leaf le pone a posición de edge a Pineda y le espera en el edge. Muy bien de ahí, castigando como se debe con ese dash attack. Y vamos a ver cómo ahora Leaf intenta buscar ya quitar ese stock, porque ya Pineda poco a poco busca el daño y con ese forward air le quita el primer juego a Pineda. Esto es 1-0 favor Leaf. Recordemos que Leaf está en winners, entonces con 3 sets que gane, pues ya será suficiente. Pineda por otro lado tendría que resetear el set. Vamos a ver, parece que van a Lylat. Un counter pick interesante por parte de Pineda. Vamos a ver si cambia de personaje o si se decide mantener con Palutena. Leaf cambiando a Bayonetta, me parece. Lo piensa. Nos vamos con Bayonetta, dice Leaf. Entonces, como nos vamos con Bayonetta, vamos ahora al segundo juego de esta Grand Final. Tenemos aquí a Bayonetta, vaya, un personaje pues ya característico de Leaf. Que a pesar de que es mid-tier, pues ahí anda sacando la casta Leaf con un personaje que quiere y adora. Y pues por otro lado, pues Palutena, la Palutena de Pine, que es una Palutena muy sólida. Vamos a ver si logra aquí en este caso anteponerse ante la creatividad que puede llegar a tener Leaf. Pineda pues es un buen jugador, es un excelente jugador, vamos a ver si lo logra. Hay un buen dash attack por parte de Pine. Leaf tratando de buscar con los backer y luego el up B, pero no logra hacer mucho. Busca de nuevo tomar distancia, busca proyectiles para hacerle algo de daño, mantenerla lejos. Ahí van los proyectiles de Palu y explosive flame side B por parte de Pine. Uy, pareciera que le iba a pegar el otro, pero Leaf castiga muy bien con ese forward throw. Vamos a ver si lo logra. Uy,
Ahí va el peligroso. No, no fue secuestro, pero vaya, 113% de daño. Pineda está en problemas porque, bueno, quién sabe. Recuerden que Bayonetta pues ya tarda más en matar. Entonces tiene que meter un buen backer o o hacer un raid de dioses con los Smash Attack para poder considerar quitar el un stock. Pero no vemos que eso opine el agüite. Por otro lado, uy, buen back throw por parte de Leaf. Ahí la busca fuera de la orilla, pero no logra hacer nada. Forward throw no fue suficiente. Ahí la busca con balitas. ¿Qué será? Ah, buscaba el ledge throw. Uy, Lylat. No, Lylat no lo hizo de las suyas, pero el two frame muy bueno por parte de Pineda. Lástima que no logra pegarle ese forward air. 163 de daño que en este momento tiene Pineda contra 100% que tiene Leaf. Los dos están en kill percent. Sobre todo, Bayo, que no lo crean. Ahí está el back throw. Señores, ya se va la primera vida. Todo ese rage acumulado. Y esto pone en problemas a Leaf. Ya que pierde su rage. Ahora tiene que hacer un poco más de daño para poder matar. Ahí va. Forward throw. Y pierde su primera vida Pineda con una ventaja de 26%. Bueno, ahora 42. Vamos a ver si logra aprovecharlo. Ahí va un air para poder hacer 56. Y, uy, la tira con los proyectiles y aprovecha muy bien Pineda ese dash attack y de nueva cuenta dominando ahí perfectamente el stock. 102% de daño que en este momento tiene Leaf para perder su segundo stock y esto pone en ventaja a Pineda, que tiene literalmente un stock de ventaja, pues un daño insignificante en este momento, 27% contra pues lo cero que tiene Leaf. Uy, pareciera que se iba a suicidar, pero recordemos que es Bayonetta, tiene 1000 saltos, entonces no pasa nada, señores. Vamos a ver aquí cómo la Bayonetta de Leaf tratando de meterse entre lo tanto proyectil que tiene Pineda. Muy bien Pineda jugando el spacing, ¿eh? La verdad es que se está luciendo bastante, pero logra entrar Leaf de alguna manera con ese side B y castigando muy bien con ese grab. Pues vamos a ver si lo logra. Uy, ahí va el side B para... Uy, casi hace el follow up ahí con los viejos combos de Bayonetta, pero no, todavía no es suficiente nada. No hay nada, señores. Volvemos a neutral. ¿Será? Ahí va un posible secuestro. No, la verdad es que en esos porcentajes ya lo creo muy difícil, por lo que Leaf ya decide optar por otra estrategia. ¡Uy! ¡Excelente back throw! Backer, perdón, y con esas balitas, muy bien ahí castigado. 87% de daño, pero aún así está peligroso Leaf. ¡Uy! ¡Muy buen bad within! Yo pensé que ya era GG por parte de Pineda ya para llevarse ese juego, pero Leaf todavía sigue vivo. ¡Uy! Eso es peligroso, Ya, era obvio. Castigadísimo ahí. Muy bien por parte de Pineda. Esto es 1-1. Señores, estamos en el primer set. Si Pineda gana este set, les recuerdo, nos vamos a reset. Pues vamos a ver. La verdad, sí, el microspacing de Leaf está muy, muy cabrón. He de decirlo, o sea, está muy, muy bueno. Pero pues, ni hablar, ¿no? O sea, la verdad, se está luciendo con Peach. Cambio a Bayo. Y pues bueno, ya perdió su primer juego. Vamos a ver si cambia de personaje. No me fijé a qué escenario fuimos. Y ahorita lo veremos. Entonces vamos a ver. ¿Hay cambio de monos? Sí, hay cambio de monos. Vamos ahora otra vez con Peach. Yo creo que ya dijo, no, ni madres. No me sirve ahorita Bayonetta. Vamos a darle con todo. Vamos a Yoshi's Stories. Un escenario que no se ha visto mucho en este torneo. Ya que recordemos que esta temporada ya cambiamos de ruleset. Estamos usando el oficial de Evo, señores. Entonces, uy, ahí va el down throw. Vamos a ver cómo ese micro spacing de nueva cuenta. Leaf luciéndose ahí con esos combos con el down tilt. Y ahí presionando muy bien en la orilla. Uy, busca el snipe. Muy buen two frame por parte de Leaf. Castigando muy bien. Y ahora tiene 87% de ventaja. Bueno, de daño que tiene Pineda contra 33% que tiene Leaf en este momento. Vamos de nueva cuenta. Uy, ahí el micro spacing magistral por parte de Leaf, de decirlo. Pineda está, se ve un poco presionado, pero esos backers muy bien metidos por parte de Pineda. Ahí castigándole muy bien con ese dash attack. Y vamos a ver si lo logra. Uy, excelente side B por parte de Pineda. Digo, de Leaf, para poner en situación de peligro a Pineda. Y vaya, esto se está poniendo muy, muy intenso, señores. Vamos a ver si hace presión con los turnips, pero no logra hacer nada. De nueva cuenta estamos en juego neutral, por lo que ninguno se pega. ¡Uy! Parry a backer y se lleva la primera stock por parte de Leaf. Muy buen, he de decirlo, estuvo muy bueno ese parry. Muy buena reacción por parte del jugador de Shonen Crew. Vamos a ver. ¡Uy! Otro parry, pero no logra aprovecharlo, no le mete nada. ¡Uy! Dash attack a forward smash, 38% de daño. Pineda se ve en problemas. Tiene un poco de desventaja en este caso. Ahí va el parry, pero no logra castigarlo de manera eficiente después de aquel... Pues después de aquel perfect shit, ¿verdad? Vamos a ver si... ¡Uy! Ahí muy bien castigando Leaf con neutral air.
Y ahí va Pineda al ataque. Vamos a ver si lo logra. Va a caer por parte de Leafy. Ponen a Pineda en posición de Edgar. Y con el neutral air le quita la segunda stock. Pineda se enoja, se enfada. Se le ve en su rostro. Se ve en sus ojos de determinación. Pero vamos a ver si logra conservar la calma. Porque aquí Leafy viene con todo, señores. Busca el Tristock. Uy, estuvo muy peligroso eso, ¿eh? Ahí va. Otra vez el Power Smash. Recordemos que hace rato como ahí aprendió muy bien Leafy. La verdad estuvo muy, muy bueno. Pero... uy, ahí va el backer. Y de nueva cuenta, ahora, Leafy en este momento tiene porcentajes muy rojos, pero de la primera vida, o sea, está llevando una ventaja descomunal de dos stocks. Pero recuerden que así como Leafy puede quitar dos stocks rápidamente, Pineda también puede hacerlo, entonces aún nada está cantado. Ahí está la primera prueba, el primer paso, quitarle la primera stock a Leafy. Vamos a ver si lo logra. Ahí va otra vez de nueva cuenta con el micro spacing, pero... muy bien ahí castigado Leafy con ese throw poniendo en porcentaje peligroso a Pineda. Entonces vamos a ver si lo logra. Uy, ahí, uy, le pega bien con el turnip, hasta eso adivinó la trayectoria. Y ahí está el forward air y esto es 2-1 favor Leafy. Me pregunto si habrá cambio de personajes. Vamos a ver. No lo hay. Vamos, Peach Palutena otra vez. Esto es 2-1 a favor Leafy. Entonces, no. Vamos ahora a Yoshi's Island de Brawl. Otro de los escenarios que regresan en este rule set. Que la verdad ya le dan un poco de variedad, a pesar de que el otro rule set estaba bastante... pues, neutral, por así decirlo. Beneficiaba mucho a... otros estilos de juego, más campers, ¿verdad? Pero ya tener este tipo de situaciones, este tipo de stage, este tipo de layouts, nos puede beneficiar para otro tipo de jugadas. Ahí como podemos ver a Leafy, aprovechando muy bien las propiedades de este escenario. Muy buen side B para hacerle daño a Pine, pero Pine ya lo... ¡uy! Casi le pega ese side B, ahí muy bien con el down tilt. Para pegarle ahí en la orilla y castigando. No logra castigar el recovery de Leafy. Pero la pone en posición de juggling otra vez. Y ahí vemos a Leafy tratando de recuperarse. Pineda muy bien metiendo la presión. Pero poco a poco Leafy empieza a meter daño. Back air, por parte de Pine. Pero Leafy se recupera rápidamente con un roll. Y aquí Leafy está sufriendo. Palutena está controlando muy bien el escenario. Ahí va la opción. Puede ser la opción. Uy, ¿qué pasó ahí? Ay, pensé que ya no se iba a agarrar. Pero pues Palutena tiene un recovery muy, muy bueno. Así que lo logró aprovechar muy bien. Backer por parte de Pine. Ahí castigando muy bien Leafy con ese fair. Lo cual pone en peligro a Pineda también. Tiene 113 de daño contra 155 que en este momento tiene Leafy. Pero ahí muy bien castigado ese dash attack con un backer. Y rápidamente Leafy le responde con otro. Pero aquí Pineda de nueva cuenta sufriendo, porque Leafy está castigando todos sus landing. Ahí ya Pineda contraataca. Un Nair, otro Nair, tercer Nair. Y ahí está el forward air para quitarle la primera vida. Leafy en este momento tiene 39% de daño. Uy, ¿qué pasó ahí? El air dodge, señores. Un air dodge paniqueado, puede ser, no lo sé. No sé qué pasó ahí con Leafy, pero un error de dedo, lamentablemente. Esto le da una ventaja a Pineda que puede aprovechar muy bien, ya que tiene un stock de ventaja en este momento. Leafy tiene que jugar más paciente si quiere pues hacer que la ventaja deje de ser tan grande. Ay, maldita sea. Ahorita estoy un poco enfermo y se me mete el espíritu de Lolita Ayala. Entonces, por eso traigo el dolor de garganta. Pero bueno, eso no me va a detener. Vamos a seguir casteando. Vemos aquí que ambos están aquí haciendo su micro spacing. Y de alguna manera, ahí está el throw por parte de Leafy. Pone en peligro a Pineda. La pone en situación de Edgeguard. Y ahí castigando muy bien con un forward air. Ahí buscando con el down air, buscando hacerle daño. No logra hacerle mucho. Pineda la manda fuera del escenario. Side B que esquiva muy bien Leafy. Otro fair por parte de Leafy. Y... ¿qué pasó ahí, señores? Como que le pega unos hitbox ahí muy extraños. Aprovechando muy bien el escenario. Y parece ser que el counter pick le está funcionando a Pineda. Ahí
usando muy bien el turnip leaf, pero pues no logra pegarle a Pineda. Ahí va el throw de la victoria. No, todavía no, señores, estaba justo en medio. A lo mejor si estaba en la orilla, yo creo que sí se le hubiera matado. Ahí está, dash attack por parte de Leaf, la busca, fuerzas la busca. Y ahí ya, regresa Leaf. Esto puede ser la última stock, ¿eh? Si Leaf hace el comeback, se acabó el torneo, señores. Hay 48% nomás en 3 segundos. Back throw. Ah, no, back air, perdón, por parte de Pineda. Entonces esto pone en peligro a Leaf, ¿eh? Sí, peligro aquí, señores. Ahí va el... Esto está peligroso, señores. Dash attack. Ahí buscando con el side B. Uy, ese upper peligroso, ¿eh? Y de nueva cuenta ahí, espaciando muy bien Pineda. Castigando con ese back air. Y esto es 2-2. 2-2 del primer set. Entonces vamos a ver si Pineda llega a ganar este juego. ¿Eh? Si Pineda llega a ganar este juego, pues... pues sí, ya. Tendría que hacer reset. Pues vamos a ver. Hubo cambio de monos. Ah, vamos, cambiamos a Daisy. Bueno, ahí lo cambio después. Estos vamos en Smashville. Me dicen en los comentarios que ya se fue. Sí, ya se fue el espíritu de Lolita Ayala. Porque la neta sí me están dando unos pinches dolores acá bien cabrones. Pero aquí estamos comentando como se debe. Y pues Leaf cambiando a Daisy. Pues, no sé con qué objetivo, pero le gusta. Pues vamos a ver si le funciona. Ahí va los nerfs de Pineda peligrosos. Aquí en Smashville es un escenario que le beneficia a ambos. Ambos, pues el layout se les presta a ambos a las estaciones de combos. Y aparte de que es un escenario muy, muy pequeño. Entonces los dos pueden matar en porcentajes muy, muy tempranos. Pues vamos a ver si lo aprovecha. ¿Quién lo aprovechará mejor? Si Leaf o Pineda. Recordemos que este es el quinto juego. Entonces si gana Pineda, pues se repite el set, es un reset, y si gana Leaf, pues ya, GG, se lleva el torneo Leaf. Uy, excelente two frame, muy bien castigado ahí Pineda con ese down air, no, down tilt, perdón, se van las cabras, es down tilt y luego a fair, ¿verdad? Pero bueno, uy, ahí muy bien castigando, Pine lleva la ventaja, 83% de la primera vida, y busca hacerle daño a Leaf antes de que, pues, evitar que Leaf le quite la primera vida. Ay, casi. Muy bien, muy buen backer. A side B, muy buena conversión. Y en este momento, pues, vemos muy, muy dominante a Pineda, Leaf no logra entrar de ninguna manera, pero ese up smash out of shield, muy, muy bueno para quitarle, uy, la primera stock a Pineda. Uy. Pareciera que le iba a pegar, ese side B de Palutena. Ahí va, el throw por parte de Leaf, pero no logra meterle el back air. Y entonces eso, pues de nueva cuenta, hace que Leaf tenga que replantear su estrategia y buscar otra manera de entrar. Ahí vemos cómo... Ahí castigando muy bien, ¡Oh! ¿Qué pasó? En un menos de un minuto, Leaf ya logró tener la ventaja otra vez, pero no parece ser que no por mucho tiempo, porque tiene ese stock en porcentajes muy rojos, Pineda todavía puede ganar esto, no está perdido, pero ahí muy bien Leaf presionando en el escudo. Uy, ese smash peligrosísimo, muy peligroso por parte de Leaf, pero no logra hacerle nada. De nueva cuenta, ahora Leaf presionando, atacando con todo. Uy, ese smash. Uy, guerra de smashes que no pegan, pero Leaf aprovecha muy bien y ya tiene 85% de daño Pineda de su última vida. Leaf no logra, no ha sido tocado casi. Ahí está, el back throw, pero no fue suficiente para llevarse la vida. Uy, casi le pega con ese side B. ¿Y qué pasó ahí? No, señores, así no. Ay, no. Qué anticlimático. Pero ni modo. Así es este juego, señores. Esto es 3-2, favor Leaf. GG's. Y pues... bueno, esto ha sido otra gran final. Ambos se levantan, chocan el puño y pues ya, esto sería todo por el día de hoy, ¿verdad? Ya no vamos a hacer ya nada. Sí, porque mañana tenemos otra cosa que hacer. Entonces, no, hoy vamos a dormirnos temprano. Hoy no va a haber Crew Battle. Ahí para la otra. F, sí, F definitivamente. Presionen todos sus Fs por Pineda, por favor, ahí en el chat. Pero pues ni hablar.